Revisamos información internacional. La grave crisis económica que enfrenta el mundo también se hace sentir en naciones imperialistas. Las exportaciones chinas volvieron a caer un 6.6% en enero. El gobierno chino señaló hoy que la economía del gigante asiático afronta grandes desafíos ante el difícil panorama global y la caída de los precios de las acciones en varios países. También en Asia, Japón sufrió una segunda contracción trimestral en su economía debido a la reducción del consumo y de las exportaciones.